Real Granada se encuentra desarrollando los entrenamientos de pretemporada desde hace varias semanas, previo al inicio del torneo clausura del Campeonato Nacional de Fútbol de Segunda División. Hoy estamos conformando un equipo, ya llevamos 2 semanas, ya está la tercera semana de trabajo, viniendo jugadores de la Liga de Ascenso, ahora viejo, haciendo algo distinto pues para soñar de llegar a una final. Y ahí estamos, conformando un equipo distinto. Ya son poco las convocatorias que hacemos, son para ajustar los espacios que tenemos ahí, pero no, ya tenemos la mayoría de jugadores para conformar. Sus directivos esperan contar siempre con el apoyo de la fanaticada e invitan a empresarios a unirse al proyecto como colaboradores. Hoy solicitamos del apoyo de muchas personas para que este sueño se cumpla y sigamos aquí. El Real Granada no es de 1 año, es de 7 años ya de existir en Granada. Ya es de historia. Entramos a Copa Nicaragua, fuimos los primeros en Liga de Ascenso. ¿Qué le podemos comentar sobre la situación? Para esta temporada, el Real Granada abre oportunidad a nuevos jugadores. A dejar lo mejor de mí aquí, en esta nueva etapa. Y pues, quiero seguir trabajando para mejorar y así aportar al equipo para lo que necesita aportar lo más que pueda. Y pues, me orgullece presentar a mi ciudad, a Granada, y esperemos que tener los resultados, primeramente Dios. Me están dando la oportunidad de estar en este equipo porque tengo algo y traigo algo para darle a ellos y a la ciudad de Granada. Y pues yo le ofrezco todo lo que he aprendido en tercera y pues quiero venir a aprender más aquí a segunda para agarrar más confianza y jugar pues mejor para la ciudad de Granada. El sueño es usted ser y ir a una primera división. Para poder llegar se tiene que trabajar duro y aquí es donde se entrena para subir a la primera. El torneo clausura del Campeonato Nacional de Fútbol de Segunda División está previsto iniciar el 28 de enero. Informó para ustedes Ulises Busto Chávez.